Gabón. Gaur ere irailaren 20 larunbat honetan gaueko 10ak eta 20 direnean basuekin egoteko prest gaude. Bueno, beintzet hori uste dugu. Gaurko emisioa Katalonek izango ditu. Azteko jendea, Jose Mari Jugo eta Jose Larreari elkarrizketatuko zaio, eta baita bertsolari eskolari. Jarraitzeko atzera begira. Atzera begiraren ostean jentea berriz, jente honetan ibilaldia eta Aitor Goierrerari egin zaion elkarrizketa bat, bueno, egingo zaion elkarrizketa bat izango dugu. Gete berriak, bideoklik eta txondak eta taldea osatuko dute gaurko emisioa. Hola amigos, hola amigas, hola a todos, hola a todas. Todo el equipo de GTV os damos un saludo en esta vuestra y nuestra última noche de fiestas. Bueno, ya sabéis, como es la última noche de fiestas, vamos a intentar que este programa dure aproximadamente 2 horas. Vamos a intentar que lo paséis bien. Bueno, la emisión de hoy va a constar, como ha dicho aquí nuestra compañera, en primer momento del apartado Yendea, en el que vamos a hacer una entrevista a dos representantes de la Asociación de Comerciantes de aquí de Galdácano. En segundo lugar, viene nuestro programa Atzera Begira, que en esta ocasión tratará, según tenemos aquí indicado, de una filmación del año 84 en la Plaza de Toros Portátil, en la que saldrán y se verán dos motoristas en un sidecar haciendo paridas con una vaquilla, literalmente. Bueno, luego después viene otra vez nuestro programa Yendea, en que esta ocasión tenemos una filmación a un chico de 14 años que es un niño precoz, que se llama Aitor Goiarrola, que toca el piano divinamente, y tenemos también, y luego después viene nuestro apartado Jete Berriak, y más tarde, por último, para terminar, Chonas que tata aldeak, en el cual nos van a meter un videoclip y una entrevista a la chonda pronistía. Sí, pues tranquilos, relajaros, estáis tranquilitos, hacerse una cena bien, ya sabéis que no pasa nada, y disfrutar nuestra televisión. Bai, bai, berez, kaie karrazoia dauka, osea, que ez mogitu etzetik, egon horadiz, edo zein momentutan zuek ere horra gertu zenke. Bueno, ahora vamos a hacer una especie de mini apartado de noticias varias. Gaur amaiketan, berez, Talamo izango dugu Gurutzeko plazan, badakizue, jaz taldea, Talamo amaiketan Gurutzeko plazan. Y bueno, reseñar que el joven pintor galdacanés Iñaki Álvarez Angulo ha sido seleccionado en la importante sexta Bienal de Barcelona, de joven pintura contemporánea. Bueno, ya creo que... Bai, esan dugu dana, ¿eh? Momentuz behintzat esan dugu dana. O sea, que orain hasiera emango diogu jendea, hau da, Jose Mari Jugo eta Jose Larrearekin elkarrizketa. Jack, my friend, well, he's a busy man, trying to hustle an easy buck instead of a good man's dollar. Oh, Jack, my buddy, he's so goddamn full of money, working for a funny company for his father. He got a black satin shirt, best you could buy. A big fat straw hat to match his white tie. And a shiny 38 that looks straight in your eyes. Whoa, whoa, whoa. A Jack and me right, you love. He wants to show a spectacular bluff. The son of a New York gun. Look out, Jack. Look out, Jack. Oh, come on, Jack. Oh, come on, Jack. Come on, Jack. Bueno, Gabón, jendea saio honetara berriro egun bat gehiago zuekin. Gaur jende berria jendea saio honetan.
Salerosleen elkarteko kide bi etorri dira gaur gure estudioetara. Jose Mari Jugo eta Jose Larrea. Bueno, lehenengo galdera izango da, ba, galdera obligatu bat. Zer da Salerosle elkarte bat? Mira, la Asociación de Comerciantes se fundó por sugerencia de la Cámara de Comercio hace 6 años con objeto de tener el comercio, pues tener una representatividad ante los estamentos oficiales, pues bien sea Cámara de Comercio, el Ayuntamiento, y en fin, y también para relacionarnos más y conocernos más en sí, pues por motivo de que antes ni nos hablábamos, nos mirábamos con recelo, y en fin, pues hemos juntado una... Hemos hecho una reunión de amigos ahora, que en fin, donde reaccionamos, cambiamos impresiones y nos miramos de buena gana y en fin. Y ese es el motivo de la asociación. Y otro modo, pues también, pues para promocionar un poco el comercio en sí, pues cara al público para, en fin, mejorar el servicio y todas estas cosas. Y bueno, aparte, la Asociación de Comerciantes se ha sacado en estas fiestas un libro, una guía de comercios de Galdácano, que aparte de una guía de comercios exclusivamente, tiene más cosas. Tiene también trozos de la historia de Galdácano, tiene trozos de la historia de varias asociaciones deportivas, culturales, etcétera. Y entonces le vamos a preguntar a José Larrea, ¿por qué? ¿Con qué objetos ha sacado esta guía? ¿Como un servicio al pueblo? Sí, es como un servicio al pueblo. Hace un par de años nosotros recibimos información del gobierno vasco solicitándonos algunas propuestas para relanzamiento del comercio sobre las inundaciones de 1983. Entonces, pues nosotros presentamos unas propuestas y entre ellas pues estaba esta guía comercial que nos pareció interesante, ya que buscar un comercio en una guía comercial, o sea, una guía telefónica, muchas veces es casi imposible, porque está a nombre de uno de otro, incluso los chocos, pues yo le jugaría a cualquiera ahora que no encuentre el teléfono de un choco en 10 minutos en la guía telefónica. En cambio aquí pues los tenemos todos alineados por calles y por gremios. Aparte de eso, pues también trae una información completa de autobuses, de Tremidea, o sea, de todos los horarios de trenes, en fin, o sea que sobre eso es muy importante para buscar cualquier información sobre comercio, horarios de autobuses y trenes. Y aparte de eso, pues como habéis dicho antes, tiene información de la historia de Galdácano, tiene información del Club Deportivo Galdácano y de varios, no sé, de Andramar y bueno, o sea que el libro yo creo que es importante precisamente para información del pueblo. Hoy en día Galdácano, pues como todos sabéis, la mitad es ciudadano dormitorio. Entonces, trabajan fuera, vienen aquí, pero no conocen nada del pueblo. Entonces, yo creo que con esta guía, pues se van a adaptar a las costumbres del pueblo un poco y pues saber de qué es Galdácano y qué es los servicios que tiene, o sea, sobre todo en su calle y en su comercio. Y entre la gente que os ha ayudado y ha colaborado en la confección de esta guía, ¿quiénes destacaríais? Bueno, en primer lugar al gobierno vasco, que nos ha hecho una gran subvención, porque claro, este proyecto al principio pues suponía pues sobre unas 2 millones de pesetas. Y claro, como hemos estado realizando pues un año entero, pues nos ha cogido el IVA, nos ha cogido una serie de problemas que, en fin, pues ha subido a un presupuesto que nos ha desbordado. Y claro, también ha participado, en fin, aunque no sea monetariamente, el Ayuntamiento de Galdácano, pues bien sea como facilitándonos fotografías y datos del pueblo, ¿no? Luego han colaborado también una serie de personas que, en fin, por su conocimiento en su materia, pues puede ser como Tutor Larrea, por ejemplo, en atletismo, que es un fenómeno, que tiene todos los datos del atletismo. Luego en alpinismo, pues ha sido Jesús Altuna. Y bien, luego la historia de Galdácano pues ya estaba confeccionada, pero en fin, pues siempre ha intervenido mucha gente, pues como puede ser, y quiero aprovechar esta oportunidad para decir que ha habido personas que han colaborado mucho,
como puede ser Pachi Uriarte, en fin, que ha puesto mucho empeño en realizar esta guía, a muchas Tegui, personas, o sea, gente que, en fin, que ha visto que la cosa merecía la pena y ha puesto mucho cariño en realizarla y nos ha ayudado mucho. Sí. Bueno, pues gracias a los representantes de la Asociación de Comerciantes y nosotros seguimos adelante. Es que Dios lo libre. JoJo, it's just a newborn baby. Hemen ditugu Galdakoko Bertsolari Eskolako partaide bi. Kepa, Kepa Urrutikoetxea, Mungi Arrabera, baina Galdako oso finkatua, eta bueno, ez da, oso ospetsua egin da gure herrian. Eta bera da irakaslea, Bertsolari Eskola honetako irakaslea. Eta Miren, irakaslea lanbidez, baina ikaslea, ez da, Bertsolari Eskolako ikaslea. A ber, Kepa, ia, Kepa, noiz sortu da Bertsolari Eskola? Bueno, Galdakoko Bertsolari Eskola duela bi urte sortu zen. Egia esan, herrian bazegoen nolabaiteko gogoa, ikastolaren inguruan mogituta. Eta diodanez, zera, duela bi urte alako persona talde batek esan zidan, bueno, Galdakon pixka bat mogitu behar dugu alako Bertsolari Eskola bat. Eta ia, animatzen nintzen irakasle izatera, eta orduan sortu zen. Bai, Miren, eta nortzuk osatzen duzu Bertsolari Eskola hau eta zelan bidetakoak eta? Begira, gehiengoa behar bada irakasleak gara. Bai ikastolakoak, Galdakoko ikastolakoak, eta ba, bai da, beste batzen du bezala, ezta. Eta gero, bueno, badaukagu pertsona nagusi bat ere bai, Faustino, Bertsolaria. Eta gero ba, jende gaztea, batez ere ikastolan ba, jarraitu dutena bertsolaritza ikasten eta ikastolan amaituta gero ba, orain gurekin daude. Eta bueno, beste jende bat ere bai, bai egun holan, on momentu taldea horrela da. Gutxi gora bera ze kopuru? Kopurua, bueno, ba, urten 12 bat izan gara. Eta a ber, Kepa, zel buru bete nahi duzue Bertsolari Eskola honekin? Bueno, helburuak izatez asko dira. Batzuk izan daiteke, adibidez, euskalduntasuna eta bertso zaletasuna lortzea herrian. Bestalde batetik, ba, bueno, bertsolaritza ez da lortzen egun batetan. Orduan badakigu horre prozesu bat eraman behar duela eta agian egun batzutara edo urte batzutara sortuko dira, osea, bertsolari, plazako bertsolaria Galdakon. Eta orduan horiek sortzeko bidea egiten ari gara. Eta gero beste helburu bat izan daiteke ondo pasatzea. Eta hori oso importantea. Eta bueno, helburu horrek finkatzeko ze ekintza mota eraten duzu? Bai, bueno, klasean alik ondo pasei eta gero klase ostean beti egiten dugu ekitalditxu bat tabernetatik eta azkenez, ba, bueno, beti egiten da fadiren bat. Bertzotan zer ikasi den frogatzeko. Bai, Miren, Galdakon bertzolari eskolari begira, ze saletasuna dago?
Bueno, ikusten dugunagatik, ba, gero eta gehiago. Esta behar bada, ba, lehenengo eta behin, sortzi bat edo izan ginen, eta ba, urtero jende gehiago, eta gehien nabaritzen da saioetan, ezta bertso saioa daudenean, ba, guk ikusi ditugu azken urteotako jaietan, ba, urtero jende gehiago egoten dela, ezta. Eta bueno, ba, gaur goizean adibidez, ba, ikusi dugu pizkaba jende gehiago. Paperak egin ditugu banatzeko eta iaz baino gehiago banandu ditugu, orduan ba, guk pozik. Bintze bertsolaritzaren zera gorago doa, ez? Pizka bat, bai. Baina, bueno, euskeraren munduan, estiro dana. Estiro. Ia, kepa, eta zuek diru laguntzari jasotzen duzue? Ez, diru laguntzari ez du bat ere jasotzen. Eskatu egin genuen pizka bat, baina ez digute bat ere eman, eta bueno. Bueno, nik zerbait esan nahi dut. Kepa gure irakaslea da eta doainik dator, eh? Bertsolaritzaren mundua berezia da, baina, bueno, hain berezia ere ez luke izan behar. Helburua ondo pasatzea zen edo, bueno. Ondo benetan pasatzen dugula, baina, bueno. Astero etortzea. Zuen seiotik aparte, umekin eta zozer lantzen duzue? Kepako beto erantzungo duri. Bai. Kepa. Bueno, hor badago, lehenengo eta behin, ikastoletan eta orain eskola publikoera ere zabaldu den mugimendu bat, Jon Lopategik eramaten duen mugimendu bat, eta adin batetako umeak bertzotan lantzea da. Orduan, 8. mailan, gertatzen da, ume horiek institutura pasatzeko daudela, eta bertzolaritza hor galdu egin daitekela. Orduan, aurten, aleginduko gara, nolabait, institutura doazen ume horiek harrapatzen eta alako bertzolari eskolarako pasabide bat egiten. Ume horiek, ba, bueno, oingo urtean gaztetxoak izango dira, kaso, bertzolari eskolarako, baina nolabait moldatu aurrerago persona horiek eskolatuak izan daitezen. Berez hori oso helburu ona izan daitek, ez da? Ona eta luzea, bai. Bai, ona luzea ere, bai. Eta, bueno, ia, beste bertzolari eskolekin eta hartu emanak badaukazu? Momentuz, ez, baina, bueno, hor dago, hor dago, asmotan eta, bueno, egingo dugu. Ia, a ber, esan, seguru nau galdakon orain bertan hainbat jente animatuta dagoela zuekin egoteko eta zuen saiotara joateko. Ia, non, noiz eta zelan zuekin egoteko posibilitateak dagoz. Bueno, oraindik ez dugu kursua hasi. Normalean beti uzten dugu galdakoko jaiak hasteaz, ja gehiegi izango litzateke. Han ondo pasatu eta kalean me ondo pasatu ja. Hori larregi da. Orduan, oraindik ez dugu hasi kursua, baina laster jarriko ditugu iragarkiak kale eta dizear. Eta normalean Gandasegiko eskolatan biltzen gara. Egunero Arrozaldeko 7 inguru. Hori da gu bilatzeko lekurik onena, hori ta taberna. Bai. Eta berez oso irekiak zaude, ezta? Ezinezak eta bueno, oso pozik. Eta gainera, bueno, primeran pasatuko dute, eh? Orduan nahi duenak eta edozein izan daiteke bertzolari, ala berezko saletasuna behar da. Saletasuna bai, bai saletasunak ez du esan nahi trebetasuna. Orduan saletasuna noski edozein gauza egiteko bezala, ezta? Osake, zu, kepa zer uste, zu bertzolari jaio zara, ala bertzolari... Bo, ni lehenko jaio nintzen, hori egia da. Jaio nintzen hori seguru da. Baina, bertzolari jaiotik aparte eginen behar da, bia behar dira, hori oso ona izateko. Oso gauza desberdina da, ba, bertzotxua botatzeko edo plazan osbeitean agertzeko edo alako pitxikeri bat egiteko edo nor da kapasa. Oso zaila da bertzolari ona ateratzea. Hori da jaio eta hori da ezi behar dana. Pelota izatea, pelotazo bat emateko, edo norra kapasa. Bea, pelotari, lehen mailako pelotari izatea oso zaila da. Eta hori jaio eta egin da. Hemen, gauza berbera. Ba, eskerrik asko, Miren eta Kepa, hemen izateagaitik. Eta gauza bat esan behar dugu, parkatu behar diguzuela, zuek eta baita tele ikusle entzuleok. Gaur ezin izan dugulako, ba, zera, goizean
plazan egindan bertzolari saioa grabatzea. Antza ezin izan dugu, eta bueno, ez ditugu irudi horrek. Sentitzen dugu benetan, ze behintzet oso ondo ornituko gure elkarrizketa. Bueno, eta orain jarraitzen dugu gure programazioa. Berez, hor dekogu atzera begira. Echoes roars, dinosaurs, they all doing a monster mash. Most of the time. Y antes de continuar con esta programación habitual, vamos a dar, como en las grandes televisiones, unos minutos de publicidad. Harto Bizarra, el tabaco que fumaba el hombre de ayer.
fuma el hombre de hoy? ¿Qué fumará el hombre de mañana? Harto Bizarra, tu tabaco. Momentos más importantes de tu vida, utiliza la crema dental Segura. Te dará brillo y buen aliento. Urtero moduan, aurten ere ibilalia ospatzen da. Eta aurten arrigorriegan izango da eta Galdakaoko ikastolak parte hartuko da. Hemen daukagu Anizeto, Galdakaoko ikastolako irakaslea eta berak azalduko diguz zenolako partaidetza daukan Galdakaoko ikastolak. Aurtengo ibilaldia 86 antolatzea ba gure eskualdeari tokatu zaio eta orduan gure ikastola beste eskualdeko ikastolak bezala parte hartzen dugu, baina aurtengo ibilaldiaren nobedade bat esango genuke dala zabala izatea, herriko eskola guztiri zabaltzea, eta orduan Galdakotik ikastolak bakarrik ez dugu parte hartu, baita Galdakaoko eskolak ere parte hartu izan dugu. Josebak azalduko dugu zer nolako funtzioa daukan ibilaldia festa honek. Bai, bueno, aurtengo ibilaldiko jai honi zentzu erribindikatibo bat emana izan diogu, hain zuzen ere, ba, euskarazko irakaskuntza zabaldu dadin, eskoletan ere ugaldu dadin, eta danok bat, eskola publiko bakar bat eginik, ba, eskola euskaldunaren bidean jar gaitezen. Beraz, gure lema argia izan da, zirtzart, eskola euskaldun publiko bat. Horiek erreibindikatzea da alde batetik gure helburu nagusiena, eta edozein umek euskaraz ikasteko duen eskubidea ere erreibindikatzea. Eta horretarako bide egokiak eskaintzea egun hauetan, entzuten ari zarete ze istilu dauden, ba, Ezkerraldean eta Barakaldo eta Bilbo inguruan eta bar, ume asko sartzen direlako, irakasleak erdalduna sartzen direlako, eta bar guztia. Horrek oztopatu egiten du euskarazko irakaskuntza eta berak guk eskubide hori exigitu nahi dugu. Edozein umek euskaraz ikasteko eskubidea, hori alde batetik. Eta bestalde, ba, helburu ekonomiko bat ere izaten zuen ibilaldiak, orain arte, ba, inguruko ikastolentzako dirua biltzeko. Baina guk uste dugu, badela ordua, administrazioa bere gain hartzeko ikastole dituzten zorra guztiak, eta beraz, bere eskuetan har ditzala eta berak konpondu ditzala, ba, gaur egunera arte eta oraindik dituzten arazo larri horiek. Eta horregatik guk aurten ez dugu guretzat diru eskatzen inguru hauetako ikastolentzat eta eskolentzat. Aurtengo ibilaldiaren diru kopuru guztia zehazkari eskainiko diogu, hain zuzen ere, ba, Euskal Herrian behar gorriena ekonomiko aldetik bizi duen ikastola eta irakaskuntza euskalduna Horize delako. Eta hau entzunda zer esango zenieke Galdakaoko herritar guztiei? Bueno, gu badakigu jakin Galdakaoko jaia direla, baina esan beharra daukaguna zera da, behintzat bueltatxo bat emango dutela Galdakaotar guztiak, ez da? Euskarazko irakaskuntzaren alde eta zehazkaren alde denok bihar Arrigorriagan egon beharko duzuela Galdakaotarrak. Ea ba, jai alai honetan parte hartzen duzuen. Espada goitzeko 8:30 eguerdian.
Bueno, y seguimos con el programa Yendea. Y bueno, entonces tenemos a nosotros, tenemos aquí junto a nosotros a Kando, que ya lo conoceréis, y además es el organizador del primer campeonato de motocross que se ha realizado en Fiestas. ¿Cómo se te ha ocurrido la idea de organizar? Bueno, yo corro en motocross, ¿no? He empezado este año a correr en motocross y como en Fiestas cada año me parecía que faltaba un acto espectacular, como lo fue la bajada de Goitis, pues este año le propuse al ayuntamiento, a la comisión de Fiestas, pues organizar un motocross. Me lo aceptaron y hoy ha salido para adelante. ¿Qué cosas hacen falta para organizar una cosa de ese tipo? O sea, ¿qué pasos hay que seguir? ¿Hay que tirarse una semana colgado el teléfono llamando a gente o cómo se hace eso? Bueno, sí, yo en concreto he estado en contacto con el 75% de los pilotos que han venido, he hablado personalmente con ellos, ¿no? Aparte de eso, pues controlar a la gente de la excavadora para que pasen por el circuito, preparar el circuito, luego pedir la cinta, que vamos, son pocas cosas, pero bastante trabajo. ¿Y cómo se mide, cómo se sabe quién gana o cómo va eso? ¿Va, por ejemplo, como en el trial, se penaliza el poner el pie en el suelo o algo? Bueno, no, el motocross en concreto es una competición de velocidad, pero sobre un terreno accidentado, ¿no? Entonces, las mangas cuestan de un tiempo determinado más dos vueltas, entonces el contavueltas oficial de la carrera marca a cada piloto el tiempo total que invierte. Entonces, el que menos tiempo hace, pues es el ganador y luego se recuentan los tiempos y se dan las plazas de esa forma. Bueno, y yo quería preguntarle a Kando, ¿qué pasa con la gente de Galdácano? He visto, como bueno, vosotros no lo habéis visto, pero cuando ha venido para sentarse aquí venía cojeando. Iñaki Mazarredo lo acabo de ver con el brazo vendado. ¿Qué pasa? Pues no sé, parece que en el pueblo queremos hacer más de lo que sabemos y claro, sale mal. Yo en concreto pues he salido a la segunda manga bastante mal y por querer recuperar pues me he hecho daño en la rodilla. Vamos, son gajes del oficio. Vaya, pues bueno, entonces vamos a seguir con el programa. Hoy hemos desplazado las cámaras de Galdácano Televista hasta el Conservatorio Municipal de Galdácano para poder entrevistarnos con Aitor Goyarrola, un compositor de 14 años, además pianista, que va a ofrecer mañana un concierto en la parroquia de Santa María a las 8 de la tarde. Buenas noches, Aitor. Buenas noches. Aitor, yo aquí tengo unas notas en las que me cuentan que tú a los 5 años de edad ya habías empezado a componer y estabas estudiando música en Londres. ¿Es así? Sí. Con el profesor Winston Ingram, que con él yo inicié con mi hermano los estudios en música de piano y órgano. Y después de vivir un año y medio en Londres, nos fuimos a vivir 3 años y medio, casi 4 en los Estados Unidos, donde ya yo empecé a estudiar piano con el profesor Robert Chamblin. Y ahorita yo lo que soy así en música se lo debo a un profesor que es el que me dio allá composición, que es Dr. William Bunch, que él también me dio teoría, solfeo, historia de la música, apreciación musical. Y bueno, y ahorita estoy en Caracas, donde yo nací, que estudió piano con Harriet Serr, dirección orquestral con el maestro Aldemaro Romero, y estoy finalizando el último año de teoría, solfeo y historia de la música, apreciación musical y armonía contemporánea, lo terminé. Y me queda también un último año de armonía tradicional. Y bueno, estoy empezando violín allá, porque como yo tengo inclinaciones a la dirección orquestral, entonces siempre es bueno saber un instrumento de cuerdas y eso, para tener mejor conocimiento sobre la orquesta. O sea, que has tenido una progresión desde los 4 años imparable, vamos. Pero tú, ¿qué recuerdos tienes de esos 4 años, de tus inicios? ¿Qué es lo que puede surgir para dar una creación desde los 4 años y empezar a estudiar, pues eso, música? Bueno, yo empecé a componer en general así obras cuando empecé a escribirlas, cuando vine una vez a España en vacaciones a un pueblo en Por de la Selva,
que queda entre la frontera de entre Francia y España, donde es un pueblito que es muy tranquilo y ocurre que la gente es muy simpática y eso, y de repente hay esta tormenta que es la Tramontana. Entonces yo lo explico en mis notas musicales con cuando se pone fuerte la obra y eso. Igual que cuando yo tuve una temporada en Vizcaya, en este territorio, que la gente es muy simpática, tiene muy bonita vegetación, entonces la pieza es toda así muy bonita, suavecita. Y bueno, yo empiezo así a componerme, yo me inspiro así cuando por lo menos tengo un sentimiento que veo o unas alegrías, mis emociones, lo que veo, visualizo, lo escribo en nota y hago unas cadencias melódicas y ellas las voy elaborando hasta que termino la obra. O sea, que así no me extraña que desde luego por allí te consideren, bueno, por allí, todos los sitios donde hayas pasado, como el Mozart del siglo XX, vamos. Pero además tú no nos has contado que a los 9 años, con 2 obras tuyas, que es Por de la Selva, esta que has comentado, y en tu cumpleaños, obtuviste un segundo premio en un concurso de composición. De esa composición, en tu cumpleaños, ¿nos puedes explicar en qué consistía o qué recuerdas de ella? Bueno, esa obra yo se la compuse para el cumpleaños de mi mamá, que ella es muy tranquila, para mí me parece una de las mejores madres. Entonces se la hice para su cumpleaños en una noche y se la escribí. Y es muy suavecita. Y estas 2 piezas yo las compuse por todos los Estados Unidos, en un concurso que había en Pennsylvania, pienso que es ahí, en una federación de compositores, que es de allá en los Estados Unidos, y que en segundo lugar. Sí, en South Carolina, eso es. Has dicho que estabas estudiando ahora violín con Cristian Lokobeku, que es director de orquesta y dirección de orquesta, perdón, con el maestro Aldemaro Romero. ¿Y eso qué significa? ¿Que te vas a animar a componer alguna obra orquestal? Cuéntanos. Bueno, ahorita yo estoy trabajando sobre una pieza para piano y orquesta que lleva la forma escrita de una sonata, pero contemporánea. Porque tenemos que tener en cuenta que una sinfonía se diferencia de una pieza para piano y orquesta porque lleva la forma de una sonata tradicional. Lleva todas esas reglas, en cambio la pieza de orquesta en general no lleva ninguna regla en especial. Pero a pesar que yo estoy haciendo una pieza para piano y orquesta, usa la forma de una sinfonía, que es la forma sonata, pero estoy usando la sonata contemporánea, porque la obra que estoy haciendo uso reglas de música clásica y de música dodecafónica, con unas reglas que estoy juntando para juntar la música clásica con la dodecafónica. Este tipo de así de mezcla los hizo también, pero con música brasilera, la samba, y con la música clásica Villalobos. Y ahorita yo estoy en esta obra juntando la música dodecafónica con la clásica y trato de explicar mediante de las notas y lo que siento en esta obra es cómo Dios creó el mundo, cómo lo relata la religión a través de la Biblia y también cómo lo relata la ciencia. ¿Eso quiere decir que también va a ser una obra coral? No, no usa voces en esta obra, puro nada más el piano y una orquesta entera que usa todos los instrumentos de madera, todos los instrumentos de metales. En percusión usa el timpani, los cimbas, que son los platillos, el triángulo, y en una de las partes que es dodecafónica usa máquinas de escribir, pero de fondo que hace efectos de gotica, como si fueran pequeños organitos, y también usa el piano, que es un instrumento de percusión, pero como es de solista, uno lo tiene que especificar bien en la hoja orquestal, y usa todos los instrumentos de cuerda. En total son alrededor de 60 músicos. Estupendo, pues estamos seguramente esperando con ansiedad que saques esa obra. Te vamos a pedir, por favor, a ver si nos puedes hacer el favor de tocar en el piano alguna obra tuya que vas a tocar mañana a las 8 de la tarde en la parroquia Santa María, que estás brindado, pero vamos, gratuitamente, ¿no? Y te queda en tus manos, ¿de acuerdo? Voy a tocar ahora una parte de la pieza Por de la Selva, que fue la que quedó en segundo lugar en el concurso en los Estados Unidos. ¿Sí?
es una pieza que yo le dediqué a mi madre en el Día de las Madres, que se llama Modern, y bueno, igual tocó un poquitico, que lo hice a los 10 años en... Hear my confession. Bueno, estamos aquí con... Bueno, la verdad es que a mí, no sé, estoy un poco nervioso. Todos los días nos está entrevistando una Miss. Y... Bueno, estamos con Miss Mosollo, hay que decir, todo hay que decir. Y bueno, es, como podéis ver, está en un primer plano. Y bueno, pues habrá que preguntar cómo... Primero, ¿cómo se te ocurrió presentarte? Bueno, eso fue a cuenta de la comparsa, ¿no? Que había que elegir una pareja de cada comparsa para presentarnos. Entonces, elegíamos una pareja de las comparsas y luego salíamos, por parejas. Entonces, cada pareja luego se retiraba y luego había un jurado de chicos y de chicas. Entonces los chicos elegían a las chicas y las chicas a los chicos. Entonces yo elegí con, me eligieron con otro chico de otra comparsa. O sea, no nos eligieron por la misma comparsa, sino por diferentes. Ya. ¿Y cómo se hacían? ¿Os hacían pasar por una pasarela haciendo así? ¿O? No, salíamos, saludábamos al público y ala, para afuera, para adentro, nada más, no. ¿Y cuando te eligieron lloraste eso, como hacen en...? No, no me enteré. No me enteré para nada. Sí, fue, cuando me enteré ya le habían elegido al mister, todo, fue así una cosa que no me lo esperaba. ¿Y por qué te dijeron que te habían elegido a ti? Eso tampoco me lo dijeron. Vaya. Bueno, y tú durante todo el año vas a tener un ejército de doncellas a tu disposición y contrato en Hollywood y todo, ¿sabes? De eso nada, no creo, no. Lo único para el año que viene, para el pregón de fiestas y el chupinazo, que lo haremos entre los dos, durante la pareja que hemos salido. Y bueno, ¿qué condiciones había para poder presentarse? Porque, claro, cualquiera, por ejemplo yo, pues no me podía haber presentado, ¿no? Hombre, tampoco era cuestión de elegir al más guapo o la más guapa, sino presentarnos por la cuadrilla, porque era por la cuadrilla, y oye, pues alguien se tenía que presentar y nos presentamos pues yo y otro chico de la misma comparsa. Ya, pues bueno, pues a ver, aquí hemos estado con Miss Mosollo, no ha venido Mr. Mosollo, pero bueno, así todo, vamos a seguir con el programa. Thank you.
You always was a Judas, but I got you anyway. You may have cut your silver, but I swear upon my life, your sister gave me diamonds. And I give them to your wife. Oh, Father, please help me, for I have done wrong. The man's too big. Bueno, ba orain dakizuenez kete berriak neukingo dugu. Eta hasteko esan gaur ere telefonoaz prest daukagula. Hau da, gure telefono zenbakia badakizu atzo gurekin egon sinetenok 456-1206 dala eta lehenengo biak deitzen duzuen lehenengo biak ba zera, a ber, erakutsi. Gida bi hauek izango dituzue. Qué rápidos, qué rápidos. Berez hemen dagoz. A ber, zere, ona, gure programara. A ber, nor da? Ez dira usartu. Bueno, ia, gure programara etortzeko izango diegu, ezta? Gure programara etortzeko izango diegu, vale. Ba, badakizue, lehenengo biak, deitzen dozu nongo, lehenengo biak, programa hori jasoko dozue. A ber, orain suerte gehiago daukagu. A ver, Norda. Buenas noches, ¿quién es? Vale, pues ya sabes que te ha correspondido una guía comercial de Galdácano. ¿Desde dónde nos llamas? De Chimelar Revolcoe, ¿nos ves bien? Ah, el padre de Nerea, todo queda en casa, ¿no? Mira, saludo a tu papadita. ¿Cómo? Ah, sí, se coge mejor que la primera cadena. Ah, pues muy bien, así como en otras partes todavía no se nos coge, vosotros nos podéis ver muy bien, ¿no? Bueno, pues entonces ya la guía le vamos a entregar a tu hija, ya que está aquí le vamos a entregar las dos cosas, ¿vale? Bueno, agures. Bueno, va aquí su anima chensare tenox, suerte de un Betty. Bueno, va, ia. ¿Repetimos el teléfono? Bye. ¿Repetimos el teléfono? Otra vez. A ver, Norda, al lago cotelerista. Yanire Sara. Yanire Ser. Yanire Zárraga. ¿Eta nondik deitzen dozu ia? Bai, galdakotik bai, baina nondik, zein kaletik? Gipuzkoa kaletik. Bai. Bai, bueno, ba... Ia, biere torriko zara gure programara, hemen eleizara? Gure programa ikustera eta bide batez gida hartzera? Ah, bueno, bien. Te decía que si mañana puedes venir de 10 a 11 a ver el programa aquí en directo, cómo se hace y todo lo que pasa por aquí, y de paso te damos la guía comercial de Galdácano, ¿vale? Pues, ¿vas a pasar entonces? Bueno, ¿qué te parece el programa? ¿Ves bien? Sí, pero no sé. Tienes que pasar a los locales de la parroquia, ¿eh? Estamos en los locales de la parroquia. Así como hay gente que piensa que nosotros tenemos unos equipos pues muy buenos y tal. No, aquí en la parroquia hay unos métodos muy... Ya vas a ver, mañana si vienes te vas a quedar asustado lo que hay por aquí, ¿vale?
Bueno, Yanire, hasta mañana, ¿eh? Ya os ha costado coger, pero una vez que se coge bien, ¿verdad? De 10 a 11 de la noche, ¿vale? Bueno, agur. Bueno. Ya no llaméis más, ¿eh? Ya no llaméis más porque no tenemos más guías, ¿eh? A no ser que... Nos hemos quedado sin guía, ¿eh? Nahi badozue, badozen gauze esan, badaitu, baina ya gidarik ez daukagu. Bueno, entonces ya empezamos con... Otra vez, nos vuelven a llamar. Bueno, entre todas las personas que llamen, vamos a rifarles una cinta de música, como hicimos ayer. ¿De acuerdo? Ver, a ver, control, sí. Va, y no será. Bueno, es de las veces de 50, por supuesto. Bueno, va, mira ya. Mira, resulta que he estado de viaje, y por favor, claro, ya habéis dado ese programa, pero si no os molestaría, resulta de que era mi hijo el que estaba de novia vestido el domingo, el día del rally. Sí. Y un compañero del de abajo, y la verdad, me han comentado muchísimo y que ha estado muy bien y tal, y me he enterado hoy. Sí. Y no vais a dar otra vez así, no, no sería posible, ¿verdad? Bueno, pues esto ya... Pues su hijo igual, sí, señora. Ay, tranquila. Gracias, te estoy viendo, es algo guapísimo. Sí, gracias, muchas gracias, señora. Bueno, pues sí, señora, dicen por aquí que mañana mismo se repite el programa. Mañana otra vez, para usted. Oiga, el programa de la boda del este. Bueno, era el rally este que pusieron... El rally, sí, sí. Apuntadores aquí. Sí. Matizado. Ya, ya. Pero no, seguro que salieron guapos. Aquí los técnicos, que son los que nos están soplando todo el día, por eso miramos tanto para los lados, los presentadores, pues nos están todo el día diciendo lo que tenemos que hacer y decir, nos dicen que mañana lo ponen, ¿eh? No, bueno, a la noche, porque al mediodía solamente se repite este programa, ¿eh? O sea que mañana pues te oirás por la tele y te, bueno, eso, te oirás, ¿eh? Bueno, de a las 10 pongo, por ejemplo, y en adelante, ¿verdad? De 10 en adelante, bueno, sí. Es que Ricardo, ¿eh? Vale, oye, ¿de dónde llamas? Mira, de aquí de Somera. De Somera, o sea que en Somera nos veis bien. Bueno, Somera, disculpa, os veo, por el, bueno, pero es que de maravilla. De maravilla, sin cuernos. Es que solamente se coge en algunos sitios, solamente se coge con antena de cuernos, decía, por eso sí, con cuernos o sin cuernos. Vale. Sí. Sí. Pues no somos tan guapos en realidad, o sea, que es toda la tele. Vale, vale. Ella sí, ¿eh? Bueno, vaya, Gurgabón. Bueno. ¿Atacamos? ¿Seguimos? Vamos, seguimos, a ver, venga, sigue. Bueno, como bien nos decíamos al principio del programa, estamos en GTV RIAC. Que parezca lo contrario. Y ahora venían unas imágenes, tenemos apuntadas por aquí. Esta mañana, a las 10 de la mañana, se ha celebrado en la campa de Paopa motocross. Tenemos unas buenas imágenes de esta carrera de motocross y también con buena música. La música es Water Report. Bye, Norda. No hay música, no hay noticia. Bye, Norda. ¿Hay llamada? Kaixo, no será. Paquita, eta zer Paquita, zer moduz, ondo hartzen gaituzu? Eta gustatzen zaizu gure programa? Bueno, ba, badakizu, gidarik ez daukagu gehiago banatzeko, osea, que bueno, ba, Gabon, eta zer esateko daukazu? Ah, zuk adarrarekin ikusten dozu, claro. Horrez agaitik guk azpimarratzen dugu, ia adarrarekin edo adarrega gabe ikusten gaituzu, eh? Bueno, saque holan, ¿eh? Adarrekin. ¿Eta nondik deitzen dozu? Ganeko Gortakaletik. ¿Eta zure aldamenekoak, zure aldamenekoak bizi direnak be ikusten gaitue? Ez gaitu ikusten. Ba, esan, ¿eh? Portaleko guztiei, kaldagoko telebiztei pinteko, ¿vale? Bueno, Paquita, eskerrik asko, ¿eh? Gabón. Agur. Bueno, a ver. Y ahora ya sí, ahora ya sí, ahora ya de verdad. Sí, vamos como las motos a por las motos. A las 10 de esta mañana se ha celebrado el primer motocross del Ayuntamiento de Galdaco, prueba organizada por la Real Peña Motorista de Vizcaya que se ha desarrollado en el circuito habilitado para la ocasión en la campa de Paopa, con una longitud aproximada de 900 metros. Dos han sido las categorías en las que la organización ha dividido a los participantes. Por un lado han corrido juveniles y juniors de primer año, mientras que los juniors de segundo año y los seniors han sido los integrantes del segundo grupo de corredores.
primera como en la segunda categoría de los organizadores han permitido libertad de cilindrada. El desarrollo de la competición tras las dos mangas en las que se ha dividido la prueba ha finalizado con los siguientes resultados. En categoría juvenil y junior de primer año, el ganador ha resultado ser Lorin Saiz, llevándose para Cantabria las 10.000 pesetas con las que estaba dotado el primer premio. El segundo lugar lo ha ocupado el navarro Javier Zavala. El tercero, el también cántabro Ricardo Pacheco. Y en categoría juveniles de segundo año y seniors, el primer premio y la no despreciable cantidad de 14.000 pesetas ha sido para Ricardo López de Bilbao. El segundo premio para Santi Fernández de Santander y el tercero para José Pablo Volado. Participantes han recibido una prima de salida que rondaba alrededor de las 3.000 pesetas por el solo hecho de competir, cantidad muy pequeña en proporción a los gastos que supone la práctica de este deporte. A pesar de ello, ha sido grande el número de fanáticos de la moto, incluida gente de otras provincias, que se han dado cita en la campa de Paopa para deleitar al numeroso público con sus espectaculares acrobacias. Ganador de las dos mangas. Tenemos entendido que José Manuel Sainz quedó hace dos años campeón juvenil de España y ahora corre en la categoría junior. ¿Cómo se ha disputado la prueba? Bueno, yo en las dos mangas he salido en primera posición. En la primera manga he ido un poquitín más despacio que en la segunda, porque el circuito era un poco complicado, ya que la lluvia de otros días había puesto el circuito bastante resbaladizo. Oye, pero hemos visto que has ganado de calle, vamos, sacando una gran diferencia. Segundo, ¿qué pasaba? ¿Que los otros participantes eran más débiles, no tenían experiencia o cómo lo explicarías tú eso? Bueno, no hay ningún piloto en motocross débil, casi. Lo que han faltado han sido también grandes pilotos, porque han estado fuera, no han venido a correr y yo pues he tenido gran ventaja. Tenemos entendido que el motocross es un deporte que, vamos, que no es ni conocido, muy popular entre la afición. ¿Cómo os costeáis los costos de la moto, mecánica, viajes y todo? ¿Os apoya la federación, por ejemplo? Bueno, la federación no se apoya en nada. El deporte, sí, como tú bien dices, del motocross está muy, muy dejado, porque nosotros nos tenemos que buscar todo, moto, recambios, todo. Y lo que necesitamos es un sponsor bueno. Oye, ¿qué te ha parecido esta prueba disputada en Galdácano? ¿El circuito, los jueces, los cronometradores? Bien, la carrera me parece muy bien. El problema es el circuito, que es un poco pequeño, como te decía, también resbaladizo, y lo que me ha gustado mucho es la afluencia del público. Bueno, pues esto ha sido todo para la GTB. Aquí hemos tenido con nosotros a José Manuel Sainz, que ha ganado en la categoría junior las dos mangas. Gracias. Nada, hasta luego. Oso pertsonai ospetsua daukagu. Berez, gure jaietan beti girotu eta animatu egin duena. Nor, ba, Juan Carlos. Juan Carlos, pertsonai, esan dudan moduan, oso principala izan da. A ber, Juan Carlos, zuk euskeraz ala erderaz? Jo, que sé. Erderaz, ezta? A ber, como participas tu en fiestas, Juan Carlos?
Pues yo, pues me cojo, me monto mis movidas y pues eso, no sé. ¿Y este año? No, este año ha sido mejor que cualquier otro. Más mejor, Me he metido en una cuadrilla de fiestas. Se te maja. La cuadrilla más grande de todas. Lo que pasa es que nosotros hemos pasado el rollo del ayuntamiento porque nos han enrollado con el dinero. ¿Por qué? Nos han enrollado con el dinero. A otras cuadrillas que eran menos gente les daban más dinero que a nosotros. Y a nosotros que éramos la más grande pues nos daban menos. Oye, esa fama de que es el tío más marchoso de todo Galdácano, ¿de qué te viene? Cuéntanos, cuéntanos. Que ligo mucho. Sí, A ver, pues pon el perfil. O sea, que tus admiradores estarán temblando en estos momentos. Seguro. Más de una, sí, seguro. A ver, que me llamen por teléfono luego. O sea. Tienes unas heridas en la cara, ¿no? Sí. Juan Carlos, la pelea esta noche, Claro. La borrachería, la marchilla, sí. ¿Y de qué cuadrilla eres? Pero has dicho que eres de la cuadrilla más marchosa. Mancha Balsa. Mancha Balsa. O sea, que Mancha Balsa tiene buena... Ataca de nuevo. Ataca de nuevo. ¿Vosotros sois los de la caravana de ayer a la noche? Fácil. A ver, Calle, suelta la pregunta esa que tienes preparada por ahí. Pues sí. ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone? ¿Nos puedes contar el...? ¿Aquí? Sí. No me des consejos, equivocarme solo. Eso ya dice todo, ¿verdad? Lo dice todo, ¿verdad? No me des consejos, equivocarme solo. ¿Y qué otras...? ¿Cuántos tatuajes tienes, Juan Carlos? 13. 13 tatuajes. Va, número. ¿Cuántos años tienes? 22. 22 años y 13 tatuajes. Bueno, ¿quieres decir algo a toda esta gente que te está viendo y en estos momentos están ahí intentando leer lo que pone en tu brazo? Sí, pues quiero decir que espero que el año que viene el alcalde del pueblo se enrolle y ponga por lo menos las vaquillas, que era lo que a mí me gustaba y lo que yo animaba en este pueblo. Y quiero también que pongan las retiveras y que quiten la bajada de camas y la bajada de traineras y todas estas tonterías que están poniendo últimamente. Eso, eso. Oye, la última pregunta, ¿dónde tomaste tú la alternativa? Porque eres un torero de primera, ¿eh? Yo aprendí del Paquirri. Ah, del Paquirri. Vale, vale. Amigo. Bueno, pues oye, muchas gracias por haber venido, ¿eh? Nada, tranquila, ¿eh? Y si hace falta venir otra vez, se viene. Pues seguro que sí. Ah, si alguien, bueno, vamos a ver, se nos había olvidado, tenemos aquí el teléfono, si alguien quiere hacer alguna pregunta, que sea cortita, porque bueno, nos estamos alargando un montón, ya sabe, badaki zuen indangure, teléfono zenbaki, amabi 06, bate mate que deitu nahi dozue, banima tu hainbat arinenia, arin, a ver, no nos llama, Juan Carlos, ¿tú qué crees? ¿Qué crees que te quieren preguntar? ¿Te imaginas? Pues no sé, es lo que me preguntarían. No, cualquier cosa, seguro que alguna tontería. ¿Alguna tontería? Nuestras preguntas no han sido nada tontas, ¿verdad? No, han sido bonitas. Bonitas. Bueno, por lo menos eso es, hemos intentado. Pues no llama a nadie, ¿no? No llama, no suena. Entonces, bueno, jarraituko dugu. Ia, orain gete berrian beste bideo bat ikusiko dozue. Gaur pilota partidoak izan ditugu. Eta berez, horregon dira gure kamarak, zera irudiak hartzen. Gaur goizean, gurutzeko pelotalekuan eskupelota partiduak izan ditugu. Emaitzak hauexek izan dira. Gaztetxo mailan, Ojara Lena eta Barruetak 18, Kolonek eta Eskaltzak 9. Gazte edo juvenil mailan, Ariznabarretak eta Atutxak 22, Gilek eta Garziak 10. Hirugarren partiduan Eskaltzak eta Zehar Lehenak 22, Irustak eta Uretak 7. Eta azken partiduan Bazkaranek eta Gandiagak 22, Maiztegi eta Altzagak 20. También tenemos grabadas las imágenes del torneo que se ha celebrado esta mañana de femenino de baloncesto. A la mañana han sido la categoría junior y a la tarde han jugado las chicas de categoría senior. Las tenemos aquí grabadas. Se ha jugado esta mañana en el Ejalde la final del trofeo femenino de baloncesto en categoría junior entre los equipos de la cooperativa de Basauri y las chicas del pueblo. A
A pesar del ferviente apoyo del público, compuesto por 12 personas, nuestras representantes han resultado al final derrotadas por 4 puntos de diferencia. Parte de la culpa de esta derrota ha de asumirlo la organización del torneo por las horas intempestivas en que hacen jugar a nuestras chicas. Después de un viernes de kayak, el body no está para estos trotes. Natural que pagaran el madrugón. En cambio, ya por la tarde y en la categoría senior, nuestras chicas volvieron a perder. Esta vez con las de Padura por 63 a 58. Si los madrugones son malos, las digestiones son tremendas. Cuando la tarde la quime, se renace la sombra. Eta gaur arratzaldeko zeiretan, ere Euskadiko asto lasterketen zapelketa izan dugu. Bueno, oso diskutigarri izan da asto lasterketa hau, baina bakarrik lau partaide hartu dute parte. Berez, gutxi izan dira, baina irudiak ordeko guz, ez daki nork egin daben indar gehiago, bai asto gainean joan direnak edo astoak eurak. El campeonato de Euskadi de carrera de burros se ha celebrado hoy en la calle Zamacoa. Tras los entrenamientos previos y el cronometraje de los tiempos, Gorospe, montado por Iñaki Jauregui, ocupó la pole position, perfilándose como el claro favorito al triunfo final. La prueba se dividía en dos sectores. En primer lugar, una carrera en línea con los 4 participantes y un segundo sector contrarreloj. Los pilotos hicieron gala de su inteligencia a la hora de sacar el máximo partido de sus monturas ante las delicias del público circundante. Como era de prever, el ganador fue Iñaki Jauregui con Gorospe. Tanto monta, monta tanto. No, todavía no lo he enseñado, le voy a enseñar. Pero sube bien, ¿no? Ya hemos visto que tira bien. Se responde bien en el pillón grande, sí. Oye, ¿y el culo qué tal? ¿El culo qué tal encima del burro? Va bien, un poco pelado, pero ya estoy acostumbrado. Sí. ¿No hace mucho daño? ¿Eh? ¿No hace mucho daño? Va un poco. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Qué? Julián Jauregui. ¿Vosotros sois hermanos de Iñaki el que ha ganado? Sí. Sí. O sea que todo se queda en la familia, ¿no? Todo, lo llevamos todo para casa. ¿Y los burros también son vuestros? Sí, sí, todos. ¿De dónde sois? ¿De la peña? Sí, la peña. De la peña. ¿Cómo se llaman los otros dos burros, aparte del Gorospe? Lucio y Rubio. Lucio y Rubio. Oye, ¿qué os iba a decir? ¿Qué es lo más difícil de la monta del burro? Joder, controlarle si está salvaje. Si está domado, nada, pero controlarle si está salvaje. ¿Estos burros qué están, domados o son salvajes? Vaya, no, ya están bastante domados. Bastante domados ya. ¿Y cómo se les doma? ¿A base de palo duro? No, joder, enseñándole sin palo. Hombre, eso descarado. Con comida también. ¿Tú no sabes hablar? ¿Te ha comido la lengua el burro? ¿Cómo te llamas? Arcaiz, ¿tú cómo te llamas? ¿No sabes cómo te llamas, Arcaiz? Bueno, oye, una cosa. Díselo, dile. ¿Cómo te llamas y dile que vas a ir hasta Bilbao en burro? Díselo ahora. ¿Eh?
Me han dicho que vas a ir hasta Bilbao en autobús, ¿no? Aunque sea, sácame la lengua. Bueno, ya que no conseguimos hablar con el caballero, vamos a hablar con el caballo. Hola, ¿qué tal? Oye, tú, ¿cómo lo llevas? Bastante cansado. ¿Has dado mucha candela? No puedo ni con las orejas. ¿Y tú qué prefieres, habas frescas o habas secas? Estoy hasta las narices. Ahora nos va a enseñar los dientes. El burro, ¿y esto qué nos puedes decir con tantas cosas que tienes entre manos? Bueno, que sé, ir para casa, dale a comer bien al burro para la próxima. Oye, tú ahora eres el campeón de Euskadi. Ya. ¿O el campeón de Vizcaya? Campeón de Vizcaya. Ah, campeón de Vizcaya. ¿Y hay campeonato de Euskadi también de burros o qué? Ya lo he conquistado ya. Ah, ¿también? Sí. ¿Cuántos años te llevas corriendo en asunto este de burros? Pues 7 años. ¿7 años? Joder, unos cuantos, ¿no? Bueno, bastantes. Tengo 100 y pico copas. ¿Y siempre tan bien como hasta ahora? ¿Tan bien como hasta ahora? Sí, de primero a tercero. Me cachis la mar, pues que sigas así. Vale. Bueno. Hola, estamos aquí con el juez de la carrera de burros del Campeonato de Vizcaya de burros. De Euskadi. Me dice que no es de Vizcaya, sino... De Euskadi. Campeonato de Euskadi de burros. Oye, ¿es difícil organizar una prueba de este tipo? Según, si vienen muchos burros, igual sí, porque hay algunos que en vez de andar para adelante andan para atrás, según. Oye, hoy 4 burros hemos tenido, que han sido muchos, pocos. Pocos. Esperaba una docena, así yo. Esperábamos una docena. Bueno, ¿y por qué esa falta de afluencia? ¿Hay pocos burros por los alrededores? ¿O son muy burros los burros o qué? Porque la gente no quiere participar, está aburrida. Antes sí, antes salían igual 40 y 50 en los campeonatos de Euskadi que se celebraban antes en Areta, los primeros, entonces sí. Se presentaban hasta 40. Bai, eta zazpiretan ere izan ditugu dantzak. Deba, bueno, Iruñako Deba eta Hortzadar taldeak izan ditugu gaur. Berez, gure kamarak han izan dira. Canarias, en el campo de Santa Bárbara, se ha jugado la final de la edición de este año del Trofeo de Fútbol Memorial Manu Barreiros entre los equipos del Galdakao y Bermeo. Tarde nublada en la climatología y tanto o más en el fútbol desarrollado por los jugadores. Vistoso, que llegó al final de los primeros 45 minutos con un justo empate a 1 en el marcador. Reanudado el partido, los blanquinegros, a base de fuerza y pundonor, doblegaron la férrea defensa de los de la costa, consiguiendo por fin el gol que les daría la victoria. Poco más de sí ha dado el encuentro. Desesperados pero inútiles esfuerzos del Bermeo por lograr el empate, truncados por la defensa del Galdakao que hábilmente defendió su corta ventaja. Thank you.
tanto, el resultado final del partido, Galdakao 2, Bermeo 1. El trofeo se queda en el pueblo. Argi egon danez, hori ez da izan dantza talde bat. Bai, hori bostetan partido pelotaren irudiak izan dira, bostetan filmatu izan ditugun partido pelotaren irudiak. Eta futbola izan da, parkatu, gaur dana. Ja, futbola izan da, futbol irudiak. Eta futbol partido horre Gernika eta Galdakoren kontra izan dira. Sakea, Juantzu Azkuetak egin dau. Eta orain jarraitzen dugu gure emanaldiarekin. Dantzak ikusiko ditugu orain. Dantza taldeak izan dira. Iruñako Hortzalar taldea eta Debako dantza taldea. Nos podéis perdonar. No era el equipo de Guernica, era el equipo de Bermeo el que ha jugado esta tarde en el trofeo Manu Barreiros contra el equipo de Galdácano y hemos ganado, ya lo sabéis, 2-1. Bueno, y como somos de pueblo, todo hay que decirlo, y porque nos apetece, pues hemos decidido mandar un saludo de parte de todo el equipo de GTV a nuestras familias. Y muy especialmente a nuestras mamás. A nuestros amigos y amigas, a los vecinos de la escalera y a todos los visitantes de las Jayas. Y cómo no, a ti, querido TeleGTV adicto. Bueno, ahora después, ya sabéis, viene un videoclip que han grabado nuestros estudios aquí, grabado nuestros estudios de Galdakaoko Televista, videoclip Platería, se nos han dicho por ahí. Y luego después viene nuestro programa Chonnas eta Taldeak con unas maravillosas vistas aéreas de Galdakano.
con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Gafas oscuras pa' que no sepan que está mirando y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. A tres manzanas de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez y en un portal entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un coche pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro navaja las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' otro y no ve a nadie, y a la carrera pero sin ruido cruza la calle. Refunfuñando pues no hizo plata con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer, iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wilson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro navaja puñal en mano le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida y mientras reía el puñal le hundía sin compasión, cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. ¡Pum! Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida a él le decía: yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy sala. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en nada. Y créanme gente, que aunque hubo ruido nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje, mira el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. Pa' martillo del cielo te caen los clavos. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay, Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay, thank you.
señoras y señores, de Galdacao Televista al cielo. Están ustedes en el cielo de Galdacao, nuestro cielo. ¿Qué le parece el pueblo a vista de avión? Galdacao Televista le sube en el avión de la fantasía y la ilusión. Y todo porque le queremos. Queremos a Galdacao, es nuestra droga. Antes por lo menos había otras carreras goitiberas, tenías también más, o sea, más armonía en las cuadrillas y eso ya no se ve como antes. Sí. Parece que ha caído bastante. ¿Quieres decir algo más? No, vale, ya. ¿Y a ti qué te parece? Pues que son patadas. Sí. Lo que viene se han gastado 11 millones y no se ven dónde están, vamos. Horrorosas, ni vaquilla ni nada. Si se quita todo lo mejor, pues no hay nada que hacer. Las fiestas ya no son populares como antes, vamos. Muy mal, muy mal, muy mal. Fatal. Este año es peores. ¿Y por qué? Porque no hay nada. Nosotros nada. ¿Qué hay? Nosotros estamos aquí nada para divertirse la gente, para que haga gracia, que todo. Yo para mí nada, yo digo a toda la gente igual. ¿Y por qué? Bueno, porque creo que vamos, o sea, para niños hay muy pocas cosas, para nosotros muy bajo, es decir, no han venido grupos muy buenos. Y en general creo que mal, que mal. ¿Gusta todo lo que hay? Sí. ¿Eta zuri zer iruditzen diatuz jaian? Onak. Onak direla? Bai. Da, zagaitik dire onak, ba. Ze, ba, dauzelako barrakak eta. Bai. Da, a ti, ¿te gustan las fiestas? Sí, mucho. ¿Por qué? Porque hay muchas barracas y muchas cosas. Eta, Lo veo muy divertida. ¿A ti? Está muy bien, porque una vez, ¿no? Una vez que nos divirtamos en el año, también. Sí, tenía que haber más verbenas. ¿Más verbenas? Sí, vaquillas y cosas de esas, más divertidas. ¿Te echas de menos algunas cosas? Sí. ¿Y qué es lo que más os gusta en las fiestas? Pues a mí las verbenas. ¿A ti? También. ¿Y a ti? También. Las verbenas y las películas. ¿Y a ti? A mí a lo mejor que las bajadas las comparten. Sí, la música, la segunda. Faltan dira ekin zapillo bat eta euskera falta gara ditu guztietan. Ba, ez da. Eta uste dozu herrikoiak direla, jai hauek? Herrikoia direla? Ez, hemen partidu pillo bat dau. Eta, bueno, herrikoia bakarrik, ba, jente aparte atzen duela ko, ez da, programa barruan ez da zera. Ez dago herrikoita zuri, ez da nabaritzen, ez da? Bale, ba, eskerrik asko. Eta bolte raiz. Bueno, las fiestas me parecen muy bien, lo que pasa es que, no sé, se ha gastado mucho dinero igual en pocas actuaciones, yo no sé cómo... Lo de las cuadrillas me parece fenomenal, ahora, si el dinero del presupuesto se va de las cuadrillas, pues muy bien las fiestas. ¿Qué opinas?
Le veo que le falta algo. Este año le falta algo. En sí, no sé. O estoy yo muy aburrida o le falta algo. Mucha gente sí, pero poco festejo. Para mí, personalmente, para los demás, haciendo es maravilloso, ¿eh? Sobre todo lo que pienso es que se tenía que coger en todo el pueblo. Sobre todo para esta gente mayor que no puede salir fuera, que es extraordinario. Nosotros no lo perdemos, desde luego, ni a la noche ni al mediodía. Ahora nos dedicamos a coger emisiones haciendo dos televisiones, porque no lo ponen contra el canal. No te acuerdas, pero ¿te gusta la música? ¿Y los cabezudos? ¿Y qué haces cuando les ves a los cabezudos? ¿Quién te da la mano? ¿Cabezudos? ¿Pero los cabezudos no te pegan? Ah, no, a ti no. A los pequeños no me pegan. ¿Y cuántos añitos tienes? Yo cuatro. ¿Y cómo te llamas? Laura. Bueno, Laura, hasta luego, ¿vale? Esta es la noche que nos gusta. Txosna ipinterakoan. Txosna ipinterakoan lortu nahi ditugu objetibo bi. Alde batetik, dirua ateratzea urtean zehar diru horrekin mugitzeko gestora mailan eta gure errefuxiatuei diru ebiltzeko ere. Eta beste alde batetik, herriko jendearen partizipazioa, txosna lanean eta herriari hurbildu aktibitate honen bitartez. Bai, normalean Galdakoko herriak ze jarrera izaten du komite barruan? Parkatu, komite barruan ez komiteari begira. Komiteari buruz, Galdakoko herriaren jarrera izaten da, bereiztu behar dira zeinek diran komitearen konbokatoria. Konbokatzen badu Galdakoko bertanko presoan bat edo izan dela edo etenizioan bat edo normalean jarrera ona izaten du. Baina beste problemak agertzen direnean Galdakotik kanpoko presoak, Galdakotik kanpoko ekintzak direla eta konbokatzen badugu ordun jarrera txarra edo normalean nahiko ahula izaten dugu azkenengo urtean behintzat. Txosna honetan, eta nor hartu dezakete parte, edo nor hartu dezake parte? Txosna honetan hartzen dugu parte antolak eta mailan eta prestakuntza mailan gestoretako militanteak eta jente hurbilak. Gero ja lanean jaien barruan turnak egiteko eta bar, ba bueno, galakotar
agenteak, ez? Bueno, ez dago inolako problemarik, bakarrik bertara etorri eta bertan apuntatu turnoren bat egiteko edo. Edo zeinek hartu dezaketen. Zer zekin zera mango ditu? Bueno, alde batetik, txosna mantentzen nahi dugu, jaietan, eta manifestazio bi konbokatzen ditugu. Bata lehenengo larun batean, larun bata amairu, gaueko amarretan, Zamakoan, eta beste izango da, bigarren larun batean, gaueko amabietan ere Zamakoan. Beste egintzadik ez dugu prestatu hortuen. Bai. Eta nola ikusten duzu zuek jaiak? Jaiak ikusten ditugu, bueno, azken urteotan niko aldatu da jaiaren, Galdakaoko jaiaren egoera edo jentearen jarrera jaiari. Behar bada, gure konsigna da jaiak bai borrokare bai, ze jaiak mantentzen nahi ditugu, baina borroka ez dugu nahi asterik. Eta, ia, aurden zer gertatzen da, baina nabaritzen da beherakada bat borroka mailan. Beherakada handi bat eta kuadriaren aldetik eta nabaritzen da beti danik. Guk urtean zehar eraten dugu aktibitate atope urte osoan, ez? Egiten ditugu, bueno, konbokatoriak, gero eramaten ditugu kanpainak aurrera, eta bar, adibidez, bueno, irailaren 27an izango da gudari eguna, urtero bezala, eta aurten behar bada errefuxiatuen egoerari buruz izango da. Eta, bueno, maila hortan mugitzen gara, maila represioaren aurkako mailan, eta errefuxiatuaren aldekoan, eta, bueno, anistiaren borrokan. Bale, da. Bueno, ba, eskerrik asko Komite Pro Amnistiari eta jarraitu. Pero qué cámara tenemos en la GTV. Loca lo tiene. A ver, vamos a hablar con María del Carmen. María del Carmen. Sí, sí. ¿Qué opina usted de la fiesta de Garraco? Ah, son un encanto, ¿eh? Son un encanto, son un y encanto. Los... María Amor y la otra. María Amor, ven aquí. María. María Rocío, María Amor, yo qué sé. Ven aquí. Voy. A ver, sí. ¿Y qué opina usted de los chochones de Garraco? Pues hombre, hay de todo, ¿no? Hay más alto pero mira la cámara, mira la cámara. Pero es que de todo estamos aquí. Venga, desde la Feria de Sevilla. A todos, que vengáis a Jerez de la Frontera. Hoy estáis todos invitados. En la Feria de Abril estoy invitado, porque Garrácano, os quiero, Garrácano. De corazón. Os quiero a todos. Ay, saludo a mi madre, que mi madre, yo le quiero mucho a mi madre. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 10. Como el fondo de ese pie.
¿Qué pasa, Juan? ¿Está encendida la cámara? Bueno, eta hausi izan dana gaurkoz. Ordu bi gitze gora bera irandu dugu zuekin, eta, bueno, zer iritu zaizue gure programa? Ondo egonda, behintzat luze izan da, ezta? Orain irakurriko dizuet biharko egitaragua. Biharko egitaragua oso laburra da. Bihar igandeak hogeta bat, hausi izango dugu. Eskulangintza erosketa egun osoan zehar Zamakoan. Hamaiketan pelota partiduak. Hamabietan txistulari bandaren kale jira. Hamabietan ere dantza gerraldia Gurutzeko plazan. Elorrio, Lemoa, Elgorbar, Arrasate, Zumaia eta Galdokoko taldek parte hartuko dute. Eta ordu batetan Gasteizko udalaren musika bandaren kontzertua. Eta, bosterdietan berriz dantza gerraldia Zamakoa kalean. Talde bardinak hartuko dute parte, Elorrio, Lemoa, Elgoibar, Arrasate, Zumaia eta Galdako. Eta zeretan, Herri Kirola Gurutzeko plazan Bizkaiko txapelketaren azkenak. Aizkolariak hauek hartuko dute parte, Azurmendi, Pujana, Larrabe, Larrea eta Mendieta. Zaldi probak ere egongo dira eta harri jasotzaileak. Harri jasotzailean artean Zelaia, Harri Arinen Euskadiko txapelduna eta Ermuko Harri Jasotzaile Eskola. Zingak. Zingetan, zantzo, berrogetamar eta 1 kilogramotako zingekaz. Eta 8:30 mozoioen hiletak. Behintzet, hori izango da, biherko egitaragua. Bueno, ahora son las 12:04, seguimos en directo con vosotros. Vaya programa hemos hecho hoy, ¿verdad? 2 horas, 9 días, llevamos con vosotros en GTV. Mañana domingo vamos a tener un programa, vamos a emitiros un programa especial en el que vamos a poner, pues no sé, a esta señora, por ejemplo, lo que nos ha pedido antes y ciertas cosas que queramos que sean más interesantes. Sí, y calla, ¿a ti no te da pena que se acabe esto? Sí, pero bueno, tendrán grabado todos, no imagino, ¿no? Una cosa como esta no pasa todos los días, ¿no? ¿Tú crees? ¿Y los que no nos han visto? ¿Los que se han quedado sin vernos porque no han...? Se lo habrán contado, chicos, yo creo que se lo habrán contado. Esto le contaron. Sí, es de contar. ¿Y tú crees que nos habrán perdonado todos estos fallos que tenemos? Que si no sale la voz, que si nos equivocamos, que si en vez de un vídeo damos otro. ¿Tú crees que estas cosas se perdonan? Están ahí sentados, relajados, tranquilos, yo creo que sí. Son gente maja, son gente buena, andacanes. Sí, somos gente. Sí. De todas maneras, es una pena, ¿verdad? Que ya solamente nos queda un programa y bueno, aunque sea el programa resumen. Pero lo haremos bien. ¿Verdad? Lo haremos bien. Sí, ¿tú crees? Cosas graciosas para que se diviertan como hoy, ¿verdad? ¿Estás seguro? Se han divertido, ¿verdad? Bueno, pues esperemos que sí. Bueno, nos despedimos. Hasta mañana. Agur, Biderarte. ¿Vale? Que si Bidera, Marretán, Betty, como duen, ¿está? Agur. Agur.
certain bulls and their bells, prehistoric garbage trucks have the city to themselves. Echoes roar, dinosaurs, they all doing a monster mash.